¿Qué tal, amigos que siguen las transmisiones en vivo de Chiapas Digital? Buenos días, nos encontramos aquí en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, donde, bueno, pues, aspirantes a ingresar a la licenciatura de médico cirujano en la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH, continúan en huelga de hambre. Hoy ya 15 días en huelga de hambre, si no tengo mal el dato, 39 días de plantón indefinido. Y bueno, pues han sido tres jóvenes que han sufrido de shock hipoglucémico dada la huelga de hambre, y bueno, pues hasta el momento no hay resultado en la problemática que ellos están atravesando. Han venido exigiendo justicia ante las irregularidades que se han vivido en la universidad en cuestión del ingreso a la licenciatura en médico cirujano. Buenos días, ¿me regala su nombre completo, por favor? Para que nos comentes cómo va la situación, cuántas personas han sufrido shock hipoglucémico. Han sido tres personas, yo he sido una de ellas y dos compañeros más que apenas hasta el día de hoy, porque fue ayer que sucedió, acaban de salir del hospital hoy temprano. Estuvieron internados por deshidratación también y por el otro compañero por un fuerte dolor de cabeza. Obviamente todos los 11 que estamos aquí ya empezamos a sentir los achaques, se podría decir, de los 16 días de huelga de hambre, porque ya es muy pesado y muy cansado estar acá, pero ninguno de los 8 compañeros que son aspirantes, porque los otros 3 son desplazados que nos apoyan, ninguno quiere desistir a pesar de lo que estamos viviendo, ninguno quiere desertar. Oye, ¿ha habido acercamiento de parte de las autoridades con ustedes? Creo que no les interesamos en lo más mínimo y menos les importa lo que está sucediendo. Oye, bueno, las personas que han sufrido este shock, me comentas que hoy fueron dados de alta, ¿en dónde se encontraron internados? En la Cruz Roja estaban. ¿Continuarán la lucha hasta que haya respuesta? Creo que regresan más al rato, la verdad no sabemos si se van a seguir mejorando en casa o si van a regresar el día de hoy, pero de que se van a incorporar otra vez, va a ser así. Oye, las autoridades de la universidad, ¿qué les han dicho? ¿Se han acercado nuevamente? Si no mal recuerdo, la última vez comentaron que había un rotundo no por parte de ellos en el ingreso. La UNICH y la Secretaría de Educación, y sin embargo no han cambiado de idea y no se han acercado con nosotros para pues decirnos, saben que vamos a checar realmente sus expedientes, porque no hemos tenido y no hemos podido ver por qué precisamente no hemos pasado, ¿no? Ellos dicen no acreditaron, pero no lo muestran, no lo enseñan. Para que, bueno, pues una pequeña remembranza de qué es lo que por lo que ustedes están luchando, para que nos comentes para las personas que se están conectando. Pues mire, lo que pasa es que nosotros somos las primeras posiciones dentro de los mejores 80 promedios para haber ingresado en la Universidad Intercultural de Chiapas. Ahí la escuela tiene escrito de que los mejores promedios, los primeros 80 mejores promedios, son los que quedan para cursar la carrera de médico cirujano. Nosotros estamos dentro de los primeros 80 mejores promedios, y a la hora de poder inscribirnos nos dicen, no, tú no puedes porque no eres apto para esta carrera. Y nos negaron el acceso a la inscripción, y fue mediante una dicha entrevista que, pues la verdad, no tenía nada que ver, ya que eran preguntas muy subjetivas, nada que no podían calificar en ninguna forma nada, y pues nosotros nos hicieron firmar forzadamente un documento en el cual ahí dice escrito que nosotros nos comprometemos a no impugnar, a no reclamar nada sobre la decisión que nosotros que ellos lleguen a tomar sobre nosotros, y pues ahí es un derecho humano que nos están violando,
automáticamente, pues eso está mal, es ilegalmente. Y fuera de eso, poco después, cuando empezaron las clases, nos vamos enterando de que personas con calificaciones mucho más bajas que nosotros, como de 131, 245, 284, están dentro, ¿no? Y pues se nos hace muy injusto de que pues nosotros, teniendo el derecho que nos ganamos de este lugar, nos hayan dejado fuera. Ustedes pasaron por un curso preuniversitario, digámoslo así, sí. Y estuvieron dentro de los 80 mejores promedios, que eran 80 que iban a admitir. Exacto. ¿Y cuántos admitieron en total? ¿Admitieron los 80? Pues sí, bueno, lo que debía de ser eran 80. Lo que nos consta ahorita es de que hay 87 alumnos que están dentro de esos alumnos. Y tenemos prueba de ello, las fotografías en las listas de que maneja de asistencia, cada salón. Y pues son 87 ahorita en total. La UNICH se justifica diciendo que se les dio derecho de audiencia, al igual que a nosotros, y que estamos hablando de que la persona que está en el 284 bajó como hasta por el 10 cuando no tuvo una entrevista. O sea, cuando no tienes una entrevista ya quedas eliminado de un filtro. Entonces, si ella no tuvo eso, yo no logro entender cómo fue su margen de error de la escuela al momento de calificar y decir, ¿sabes qué? Ella no pasó y checa, y a la mera hora sí pasó, y a nosotros, a ninguno se nos dio el derecho de audiencia. Nunca nos permitieron el checar los exámenes, el checar en qué estábamos mal. Ellos dicen que sí, lo afirman, que lo sostienen, y pues nosotros lo negamos porque así es. O sea, no nos dieron el derecho de audiencia. Pues lo que pasa es que en la última junta que tuvimos con Secretaría de Gobierno, nos iban a decir cuál era su resolución definitiva. Uh-huh. Y nos dijeron que pues para ellos sí les quedaba claro que había sido un proceso fraudulento. Es lo que más molesta. La misma Secretaría de Gobierno, sí, les dijo eso. Estando Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, La UNICH, también integrantes de las universidades interculturales a nivel federal. Ellos habían creado un consejo para llevar a cabo esta investigación, pero al final de cuentas la investigación se la dejaron a la UNICH, y pues la UNICH como culpable, volvieron a dar su versión, y pues y ya entre todos, Secretaría de Gobierno nos dice, ¿saben qué, chavos? Sí fue un proceso fraudulento, sí hay cosas que están mal, sí hay corrupción, sí están mal los procesos, los pasos y todo, pero no los vamos a aceptar, porque aceptarlos ustedes sería aceptar los otros 50 que están en su misma situación, y pues la verdad no podemos. Sí está mal el proceso, sí está mal la escuela, pero no los vamos a aceptar. Y es lo que más molesta, porque sí, claro, tienen intenciones de cambio a futuro, pero no reparatorias, mientras nosotros ya pasamos a ser afectados. Bien, vemos afuera de el plantón que tienen aquí frente al Palacio de Gobierno que ni el coronavirus los va a detener, ¿no? Debido ante esta contingencia que existe, ¿cuáles son las medidas preventivas que están tomando ante esta situación que está aconteciendo en todo el mundo? Pues la verdad, como le volvemos a repetir, no han tenido acercamiento por parte del gobierno ni de Secretaría de Salud. Nos están dejando un poco a la deriva, pero sin embargo nosotros seguiremos aquí. Contamos con algunas medidas de salud para nosotros mediante esta infección, esta pandemia, pero igual no es la situación adecuada, las medidas adecuadas. Nosotros ya no nos encontramos bien de salud. Ayer dos de mis compañeros pues fueron internados por un shock hipoglucémico. Otro de ellos tenía cefalea intensa, y gracias al dolor estomacal por la huelga de hambre que se ha provocado durante estos días. Y pues poco a poco nos irá pasando a todos, pero no vamos a desistir. Bien, ¿tu nombre cuál es? Ulises Escalante Gutiérrez. Bien, hemos escuchado ahí las palabras de dos de los integrantes que se encuentran en huelga de hambre aquí en las afueras del Palacio de Gobierno. Ellos exigen justicia, toda vez que de manera
arbitraria, les dieron un rotundo no al querer ingresar a la Universidad Intercultural de Chiapas cuando ellos aprobaron las materias de acuerdo a sus promedios, a las calificaciones, estuvieron dentro de los primeros 80 aspirantes, pero no se les permitió el ingreso. Como acaban de dar a conocer ahorita en la entrevista, Secretaría de Gobierno reconoce irregularidades dentro del proceso al ingreso a la universidad, pero les dijeron que no los van a aceptar porque si los aceptan, pues los demás que vienen detrás de ellos también exigirían el ingreso. Y bueno, pues hoy ya 16 días en huelga de hambre, tres jóvenes han sufrido shock hipoglucémico, han sido trasladados a la Benemérita Cruz Roja Mexicana, donde han sido atendidos, y bueno, después de darles de alta continúan en su huelga de hambre. Han declarado no desistir hasta que haya justicia, y bien, pues mientras tanto únicamente consumen líquidos, consumen miel y están en constante observación por ellos mismos. Secretaría de Salud no se ha acercado a hacer una revisión médica de los que se encuentran en huelga de hambre. Tal pareciera que están olvidados. Ojalá haya respuesta por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Si no tengo mal el dato, ya existe una recomendación por parte de ellos. Esperemos que se tomen cartas en el asunto. Son 8 personas en huelga de hambre de los aspirantes a ingresar a la licenciatura en médico cirujano. Lo acompañan 3 personas desplazadas de Chiapas. En total son 11 quienes se encuentran en huelga de hambre aquí en las afueras del Palacio de Gobierno. Y bueno, como podemos notar, aquí afuera del plantón hay una manta que dice: ni el coronavirus nos hará ceder ante la injusticia del rector de la UNICH. Es lo que han dado a conocer ellos. No se van a detener hasta que haya justicia por parte de las autoridades. Y bueno, recuerda, somos Chiapas Digital, no olvides seguirnos a través de las distintas plataformas y mantenerte informado con los acontecimientos más relevantes en el estado de Chiapas. Buenos días.